Nos estamos apoyando en pues, la División de Investigación Cibernética de la Guardia Nacional para efectos de que nos haga la investigación pues, correspondiente y nos emita el dictamen para poder determinar si ocurrió y quién lo cometió ese tipo de delitos. Pero digo, bueno, eventualmente pudo haber sido un hackeo, pudo haber sido una contaminación interna, pudo haber sido también digo, diferentes cuestiones, pero llegaremos al fondo de la verdad, sin duda.